Hello guys, good evening. Hi, is somebody there, guys? ¿Hay alguien por ahí? Good night, Hello, darling. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su ¿qué día? tal, teacher? ¿Cómo Amanda's good, good. Bien, Bueno, gracias a es Dios, muy good. bien. Ah, qué genial. That's cool. Are you at home? ¿Ya está en casa? Sí, ya. Ah, man, that's great. That's great to hear that. No ha estado tan intensa la lluvia por esa zona. No, el calor está desesperante ahorita acá. Really? Sí. Oh. Tal vez en la Bueno. noche llueva. A lo mejor, bueno, acá hasta hace poco acaba de pasar una tormenta bastante fuerte. Was pretty strong, so ahorita se puede decir que está bastante fresco el ambiente. It's not that, that hot here. No es tan tan. Y la paca ya la va a guardar. ¿Cómo fue? Y la vaca ya la va a guardar. Ah, sí. Esa es temprano. Temprano. Yeah, man, that's cool. All right, so we're gonna just wait for the other ones to finish. Let me see what they are doing, and then we are just going to start with the class. Nah, tonight we're gonna have a very practical class. Vamos a tener una clase bastante práctica esta noche. Vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos estado, like discussing, como los temas principales que hemos estado discutiendo, las principales. Sí. Yeah, las principales estructuras. Right? For the past three, let me see. Yeah, 3 days. All right, so we just got a very practical class. So tonight, so that's gonna be good. But I just see three people connected. ¿Dónde estará el resto? This is weird. So just give me 1 second, guys. I need to send a text message to these people. I'm just gonna check. There it is. So this. All right, so I just send a text message. So let's see what's up with your classmates. No, okay. Good. So, well, let's start with the class, like the ones that we are right now. So, Mauricio, how was your day, man? Are you there? I'm fine, teacher. How are you today? Good, good. A little bit tiring, but good. Yeah. I guess you're on your way home. Supongo que va de camino a casa, ¿no? ¿O ya llegó? No, in this moment, I go to the home. Ah, okay, good. So you're on your way home. Todavía va de camino. Okay, good. All right. Okay, so have a nice trip and safe one, right? So, good evening, Kelly. Now you're connected here, so that's good. That's good. All right. All right, great. So we're just gonna get
Let me see what these people says. A teacher, estamos en un trabajo con Natalie. Nos conectaremos un poco tarde. Ok, creo que la mayoría de sus compañeros han tenido inconvenientes. All right. Han tenido un poco de atrasos por lo visto. Me estaban mandando mensajes. Pero ya luego nos van a. Ya se van a integrar, según dice. All right. So, that is good. So, Kelly, so how was your day, Kelly? ¿Qué tal su día? Apparently just like speaking to somebody else. All right, guys. So I guess your classmates are going to have a little time to delay. So we are going to start, as I said, with the things that we're going to be discussing for the rest of the class. As I said before, como dije antes, vamos a tener un general review. Vamos a hacer un pequeño repaso general de los temas centrales que hemos estado viendo estos días, right, con relación a esta semana, right? So let's start with that. And related to the first class that we got on you know, like the beginning of week four, guys, ¿cuál fue el primer tema que vimos de esta semana? The one that you guys remember. Y con esta semana me refiero desde la clase del viernes. Recordemos que iniciamos semana el viernes, ¿ok? So, what was the first topic, guys, from week four that we were discussing? I am all ears, guys, para los que ya están en casa. El how to use preposition of place fue viernes 18. Okay. How to use prepositions of place, right? Okay, great. So, in that topic, we were discussing three main prepositions of place, right? Estuvimos viendo tres preposiciones de lugar, ¿correcto? All right, so, which ones are those? ¿Cuáles fueron? At, Okay. in, y on, All and on. right. Okay, excellent. At, in, on. Okay, good. Very good. Thank you, Kelly. Can somebody tell me, guys, when to use at? ¿Cuándo utilizamos at? ¿O en qué situaciones utilizamos at, guys? Specific point or place y unexpected address. Okay, good. To mention an exact address, right? In. What was the other one? To mention an exact place, Specific right? point of place. Okay, very good. There you go. So, básicamente, cuando mencionamos un lugar específico donde nos encontramos o donde alguien más se encuentra, ¿correcto? And the second option, as Kelly says, cuando mencionamos una dirección exacta. Ouch. All right. There you go, guys. Very good. So we got that way, right? So following up with this, guys, just following up with this, when do we use in? Para los que se están conectando y debo suponer que ya están en casa, when do we use in, guys? All right, so when do we use in, guys? I'm talking about root. I don't know if you're home root. Cuando mencionamos que Yes. no va a encerrar. Sure. Did you say something, Ruth? Sí, teacher. All right, so when do we use
in. Recuerda cómo usar la preposición in. So we were mentioning different ways to use the preposition in. ¿Recuerda alguna de las opciones que teníamos cuando utilizamos in como preposición del lugar? In front. No, solamente in. All right, so you don't know it. Space and closer. Okay, with enclosed space, good. Básicamente cuando mencionamos un lugar cerrado, right? That's an enclosed space, very good. O places with boundaries, right? Como por ejemplo cuando mencionamos que estamos dentro de un parque, dentro de un jardín, right? Es un lugar en técnicamente a espacio libre, pero tiene como una especie de zona limítrofe, right? So, mientras estamos dentro, podemos mencionar que estamos, right, in the park o in the garden, dentro, right? So, in those situations, we can use in, all right? Very good. What was the last one? On, right? That's the last one that is missing. Bueno, nos falta el último. When do we use on? ¿En qué situaciones decíamos que mencionábamos, podemos utilizar on? Do you guys remember? I am in San Miguel. That's an example using in. Okay, thank you. Yeah, también podríamos, con ese ejemplo que she just gave, recuerden, básicamente ella nos está diciendo que usamos in para mencionar ciudades, pueblos o países, right? Ese era otro uso que teníamos de in. Ok, very good. All right. Now, with on. What can we tell about on, guys? For a surface. Ok, for a surface. ¿Alguien podría darme un ejemplo con relación a eso? Guys. My laptops are on the table. Okay, my laptop is on the table. Ahí. On the Yeah. table. Okay, very good. Thank you, Kelly. Thank you. And basically, that's like one of the examples that we can clearly write identify there. All right, very good. Guys. Están de camino a casa, están en casa. So, what you doing, guys? Porque solo Kelly tengo con la cámara encendida. Recuerden que estamos por finalizar el módulo. Ya básicamente solamente nos queda mañana. Y lo digo de modo general, ¿ok? Y hay muchos que, digamos que si me han encendido la cámara por una media hora en todo el curso, es mucho. Así que recuerden que es de suma importancia que también puedan tener la cámara encendida lo más que se pueda, right? Y es, no es porque nosotros lo solicitemos, sino porque INSAFOR lo pide como un reglamento también para poder continuar con el programa, right? Así que, please, if you go home, try to do it. Y es parte de eso porque, igual me siento bien solito. Just speaking to myself, Good guys. evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Sorry to be Narva. late. No problem. The good thing Yes, is that you. you're here. Lo bueno es que ya está Thanks. acá. That is more than. Yes. Esperamos cerrar esa ventana, por favor. Okay. That is nice, guys. That is Hello, nice. Kelly. I just like 100% acting there. Creo que tiene. She got issues with the audio sometimes. Tamara, what about you? Can you hear me? ¿Me escucha, Tamara? Good evening.
Hoy Ay. sí. Ah, Hoy sí okay. tuve que salir y volver a entrar porque no escuchaba nada. Sí, me pareció que eso era porque solo veía que sí, así como que, ah, pero no me funciona. No, pero tengo tienes a now it works. A veces son juegos unos tus papeles medio raros. Menos mal y ninguna vez me ha quedado mal en este módulo. El módulo pasado que estuve dando, me acuerdo que creo que fue un módulo intermedio. ¿Ya? El caso es que hubo como una o dos clases que no me permitían ni compartir la pantalla. So just imagine, yo con una presentación así toda bien poderosa y no puedo compartir pantalla. Y yo, no, what? ¿Qué voy a hacer ahora? So I had to, you know, like, take other resources to teach the class. Ah, but that was uncomfortable, you know, like, teaching that way. Right. Okay, so great guys. Vamos a pasar ya creo que la asistencia ya se conectaron ya lo suficiente como para hacerlo, right? Aparte que pues ya esperé 16 minutos, así que let's start over. Darling Jasmine. Presente. Okay, great. David Rodolfo, so David didn't get connected anymore. Denis Adonai. Okay, great. Fátima Daniela. Present teacher. Ah, okay. Nice. Patricia Gabriela. Rezo. Patricia is not here yet. Herbert Vidal didn't connect anymore. Gladys Teresita. Is it here? No, she's not here yet. José Roberto. Bueno, él nunca se conectó. Ah. Juana Hazel. Presente. No, ok, great. Julia Yanira. Ok, Julia no se ha conectado todavía. Kelly Marcela. Presente. Ok, excelente. Crisia Vanessa. Ok, so she's not here yet. Manuel José. Ok, no era Manuel. Marvin Obed. Okay, so Marvin is not here yet. Mauricio Giovanni. Okay, creo que Mauricio todavía va de camino a casa. Miguel Ángel. Oh, he's not connected. Moisés Alberto. Todavía está en reunión, dice, al igual que Natalie Andrea. Norma Maritza. Present teacher. Ok, excelente. Ruth Noemí. Present. Ok, excelente. Tamara Lisset. Present teacher. Ok, nice. Walter Antonio. All right, so Walter, I guess he's in a meeting. And the last one, William Alexander. All right, so William is not here yet. Okay. Great, guys. So basically, we are going to start with a class time. Tamara. Is that a tattoo, Tamara? Hola, ah, sí. Ah, me das Ay, ¿dónde cool. lo ven? Yeah. Ah, man, that's nice. That is cool. Let me tell you, I want to do, I mean, I want to make, yeah, I mean, I want to have one on here also, but I want the name of my baby here.
But then I start Ah, thinking. sí, sería bonito. Sí, pero luego me pongo a pensar así como que, ay, tienes que aguantar tanto estereotipo. Y así como que, ah. Yo solo este chiquitito tengo. Ah, No. well, it looks cool. It looks cool. You know, I like tattoos. I do really like. But the first thing that I have is that have stopped me. It's like, you know, like because of my job. It's like people are crazy sometimes at jobs. Yeah, but I do really like tattoos. Yeah, I mean, and people, you know, with tattoos. Yeah. That's cool. That's cool. Lo hicimos con mi hermana, lo tenemos en el mismo tatuaje, las dos tenemos. Ah, man, that's great. That is great. So my wife in the United States, she's living there. So she did the tattoo the way I want. She put her our baby's name here. So she got it. So I am thinking on doing it as well. So gonna see in the future. Yeah, because sometimes even the Bueno, police are special. le quedaría bonito a Tichi. Yeah, man, it would be cool here. A lo mejor y me animo más adelante. Yeah, man, that would be cool. That would be cool. All right, guys. So, como les mencioné antes, vamos a hacer un pequeño review de los principales temas que hemos estado viendo. Pero aparte de ello, right, tenemos algunos, digamos, pequeños temas pendientes y algunas páginas pendientes todavía del manual, guys. All right. So, esta noche, básicamente, es como les digo, un review. Vamos a hacer una additional practice de los temas principales que hemos estado discutiendo. Right. Y pues el tema principal, por así decirlo, que hemos estado discutiendo casi toda la semana son las preposiciones de lugar, right? Prepositions of place. So, vamos a estar haciendo un par de prácticas adicionales con relación a eso. Pero, in a somehow, guys, me gustaría que comenzáramos con el manual, right? Específicamente en la página. Let me see. I want you guys to go to page 43. Creo que nos vamos a la página 43, right? Ya estuvimos discutiendo un poco sobre el uso de las preposiciones de lugar, right? The one that we were discussing the first day of unit number 4. Estuvimos viendo lo de in, on, and at, right? Pero en este caso, if you take a look in there, guys, tenemos esta pequeña actividad con relación al tema, all right? De there is and there are. Por cierto, ¿todavía recordamos cuándo utilizar there is? Do you guys still remember? Cuando hablamos de singular. Okay, good. When we talk about something in singular, right? And there are is like the opposite, right? Ya con there are es cuando hablamos de nombres en plural, right? Good. También recuerden que usando there is podemos utilizar nombres en singular, I mean, incontables, right? Uncountable nouns, right? Those kind of nouns that you cannot guys count. All right. Vamos a hacer acá. Check this out, guys. We got this short activity. Tenemos esta pequeña actividad con relación a los usos de there is and there are. Solo que acá, listen up, tenemos agregado a estas oraciones estas pequeñas palabras que pueden ver acá. Those ones. Those ones. So, what is this, guys? A estas palabritas se les conoce como, let me see, I'm gonna let you know now. Se les conoce como possessive adjectives. ¿Ok? O en este caso, vamos a discutir primero los positive adjectives, luego los negative adjectives. Pero recuerden, un adjective por lo general, y estoy hablando meramente en inglés, sirve para describir un nombre. ¿Ok? That's an adjective. An adjective describes another noun. Y en este caso vamos a ver dos categorías de adjetivos: positives y negatives.
Que esto va a ir en conjunto con el uso de there is and there are. ¿Ok? That's what you got there, guys. Okay, all right, guys. Sorry about that. So, as I said, we got positive adjectives and negative adjectives. Okay, vamos a darle una pequeña leída y entender, right, cómo funciona cada uno de ellos. All right, so let's take a look at these examples. And we got the first example sentence. Norma, can you please help me out reading the first sentence in positive adjectives? You got the microphone off. I'm sorry. There are comfortable rooms. All right, great. There are comfortable rooms. Comfortable. Comfortable. Yeah. Comfortable room. There you go. What is Room. a comfortable room? Básicamente ahí estamos diciendo que hay salones Comfortable. cómodos, right? That's comfortable rooms, cómodos, right? All right, they're comfortable rooms. Good. The second example, Hazel, please help me reading. Parking lot. Okay, thank you. It says there is, listen, a huge, huge parking lot. Right? That's what it says. There's a huge parking lot. ¿Qué creen que significa la palabra huge? O en este caso, el adjective huge. Huge. Grande. Okay, va. Huge es un sinónimo de big, right? Solo que Buenas huge. noches. Good evening. Hi, hi, good evening. Solo que huge lo podemos traducir como enorme. Right? Big es grande, pero huge es aún más grande. Entonces, es como enorme, right? That's just the way. There you go. There is a huge parking lot. Right? Hay un enorme parqueo. Right? That's a parking lot. Great. Now the next one, darling, please help me reading. There are nice places to rest. Okay, thank you. There are nice places to rest, right? Como, I mean, hay lugares bonitos para descansar, right? That's what it says there. Okay, and Crisia. Help me reading the last one from positive adjectives. There is an Illuminated. Training room. Okay, thank you. There is an Training illuminated room. training room. Okay, very good. Es como hay un salón de capacitaciones bien iluminado, right? That's what it says. Okay, great. So these ones, guys, are called, as I said, positive adjectives. ¿Por qué son clasificados como adjetivos posesivos? Positivos. Porque básicamente describen algo positivo del nombre. Right? Ah, si decimos, there are nice places to rest, estamos hablando de algo, right, positivo. Okay. Entonces ahí todos esos adjetivos están denotando algo positivo. Okay. Now, on the other hand, you got negative adjectives. Son todos aquellos adjetivos que de cierto modo describen algo negativo de un nombre. Right? So this is like the way how we are going to call them. Now, Dennis, can you please help me out reading the number one? Okay, there is a narrow reception area. Thank you, mister. There is a narrow reception area. What is narrow, guys? Angosto. Exactly, right? Good, that's what it says.
Hay un área de recepción angosto, right? Pequeño. So, it is describing there something negative, right? Something negative. Now, we got the second example. Manuel, help me reading, please. Boy, there are small offices. Small offices. Offices. Small. Yeah. Small. Yeah. There are small offices. Okay, thank you. It says there are small offices, right? Es como, hay oficinas pequeñas, right? So it is describing something negative, right? Okay, great. Let's keep going on these ones. Kelly, help me out reading the next one, please. There is a disgusting kitchen area. All right. There is a disgusting kitchen area. Okay, there great. There is a disgusting kitchen area. Okay, thank you, Kelly. All right, what it says there, guys? Hay una área de cocina. Disgusting means desagradable. That's disgusting. Okay? Desagradable. That's what it says. Okay. And then we got the next one. And basically the last one in here, guys. Okay. Let me see who can help me out reading this one. Fatima, can you help me out reading this one? Fatima, are you there? There is a living room. Ah, okay. Very good. Very good. Hola. It says. ¿Me escucha? Yes. Hola. Yeah, man, I can listen to you. All right, guys. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Porque acá acaba, está comenzando a llover bien fuerte. ¿Me escuchan bien? Sí, un poco, teacher. Se queda no. Trabado la imagen. Really, no Yo sé si me bien. No sé si me escuchan bien y claro, porque acá ya está comenzando a llover bastante fuerte. La imagen se le traba, se queda así directo. ¿En serio? Is that happening to everybody, guys? Por favor, si no están escuchando bien, me lo hacen saber, ¿ok? Me lo hacen saber, ¿right? Okay. Ok, great, guys. So, básicamente, esta es la forma en cómo nosotros describimos algo positivo o algo negativo usando los adjetivos, right? Recuerden que dependiendo de lo que vayamos a describir, así será el adjetivo que vamos a utilizar, ¿ok? Great, guys. Ahora bien, ya teniendo teacher, esta información. Perdón. Ya, Tamara. Teacher, ¿qué significa smiley? Ah, ok. Dice, there is a smelly living room. Smelly significa maloliente. Right? That's what it is. Gracias. A los salvadoreños, así como dicen, hediondo. Hediondo. Exactly. That's what it means. All right, that's so smelly. All right, great, guys. Now, if you got that one, let's jump into the other one, right? Let's jump into the other one. So just give me a second. Now, let's go down to the exercise that I told you guys that we got over here. Okay, so what do we got here? It says, read the description of Mr. Paz and Mrs.
Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Okay, ¿qué vamos a hacer acá? We're going to read this information. Vamos a leer estas oraciones, right? Because in here, guys, it's just going to be a description, okay, of these two people, right? Tenemos la descripción de estas, digamos que es como el lugar de trabajo de estas personas, okay? All right, so let's start with the first one. So, Norma, help me out reading the first sentence, please. Okay. There is a beautiful lobby. Okay, thank you. There is a beautiful lobby, right? It's como un lobby muy bonito. Okay, great. Now, let's go into the second example that we got here, guys. Darling, help me reading. There are comfortable rooms. Comfortable rooms. Comfort rooms. Okay, listen. Comfortable. 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 No, listen. Comfortable. Te vas a meter al perfil, no me metes. Comfort block. Destacados. Ahí me meto todos los mensajes que encontré por otro y tomar captura nada más. Léame esto como dice acá. Comfortable. Vaya, para que lo pronunciemos mejor, lo vamos a poner con una O, así. Comfortable. 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 Okay. Comfortable. There you go. That's what it is. Okay, good, good. So there are comfortable rooms, right? Es como hay salones cómodos, right? That's what it is in there. Okay, great. So let's continue. It says the next one. Let me see. Ruth, help me reading, please. Parking lot. All right, thank you. It says there is a huge parking lot, right? Huge parking lot. Okay, thank you. Hazel, the next one. There are the ring stage elevators. All right, there are three high-tech elevators. Okay, thank you. It says, esto es como, hay tres elevadores de última tecnología, right? Eso es high tech. There you go. So, this is the workplace of Mr. Paz. Now, let's go in to read the sentences that belongs to the workplace of Mrs. Aguilar. Uy, aquí le faltó la S a esta parte. Okay, anyways, critic. Crisia, help me read in the first example. There is a narrow reception area. Area. Okay, thank you, Crisia. It says there is a narrow reception area, right? Hay un área de recepción angosta, por así decirlo. Okay, good. Mauricio. Read the second one. There are two dirty dining rooms. Dining rooms. There are two dirty dining rooms. Okay, thank you, Mauricio.
right? Es como hay salas, right? En cuartos de sala sucios. Okay, great. So let's jump into the other one. Gladys, can you read number three? Okay, there is an ugly photocopy center. Okay, thank you. There is an ugly photocopy center, right? El centro de copias. Fails. Okay, nice. And then we got the next one over here. So let me see who is in here. Manuel. Let's read, Manuel. Hola. Ayúdeme a leer el último. La última, voy a leer. Yes. Okay. There are small offices. Okay, excellent. There are small offices. Okay, great. Perfect. So, básicamente, guys, estos adjetivos que tenemos acá están describiendo ¿qué? ¿Algo positivo o negativo? Negativo. Exactly, something negative, right? Okay, perfect. Now, what do I want, guys, from you? ¿Qué quiero ahora de ustedes? But let's go down. Vamos a bajar. Y tenemos estas interrogantes. La primera dice, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo el señor Paz describe su lugar de trabajo? ¿Y quién es Mr. Paz? Acá lo tengo. ¿Cómo describe su trabajo? Aquí está. Beautiful lobby. Beautiful. Comfort. Yes. Va, si lo tenemos que poner de un modo general, ¿cómo lo pondrían ustedes? Una respuesta. Ambiente agradable, ¿cómo se diría en inglés? Good environment. His workplace is beautiful, comfortable, and sería high tech. No, le vamos a poner en Hughes. No. Hasta ahí lo vamos a dejar. Esto es como un general, es como un, digamos, como una vista general sobre cómo describen el lugar de trabajo. ¿Ok? Good. Ahora bien, ¿podrían ustedes hacer las otras dos, por favor? Dice la siguiente. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa la señora Aguilar de su lugar de trabajo? Okay, let's try to do that. Y luego la siguiente dice. On which of the two places do you want to work? Why? ¿En cuál de los dos trabajos quieres trabajar si tuvieras la oportunidad? ¿Con la señora Aguilar o con el señor Paz? Ok, let's do it, guys. Les voy a dar un par de minutos para que puedan contestar esas dos oraciones. Esas dos preguntas de las oraciones que tienen en el recuadro. If you guys have any question, let me know, okay?
Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Okay. Cuatro con uno. Just let me know when you finish, okay? Finish. Okay, excellent. Finish. Solo lo voy a hacer algo del trabajo. Okay, Mr.
All right, what about the rest? Do you guys finish? ¿Con el resto? Yes. ¿Terminaron? Yes. Okay, nice. Let's start just checking what you guys have. Okay, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué creen que piense la señora Aguilar de su lugar de trabajo? Me, teacher, Mrs. Okay. Aguilar, think uh-huh. that your workplace is a narrow reception area. It's dirty and only for a copy center and area small office. Ok, vamos a poner nada más los adjetivos porque no me alcanza acá. Ok, it's no, narrow. It's narrow, dirty. Ajá. And only photocopy. And a small office. Ok, there you go. We can put it like this. Okay, great. So check, just get something, you know, like, not the number positive. And the number three, I want work in the office to Mr. Paz. Okay, good, good. Kelly, in your case, ¿qué puso en esa última? Yeah, también puso, I want to work with Mr. Paz in his area. Okay, good. Vamos a ver. Darling, what about you? Es en la en on which of that tú, ¿verdad? Ajá. Puse win that Mr. Aguilar. Okay, with Mr. Aguilar. And we got the last one. Tamara. What do you have in number three? Yo puse I would like to Mr. Paz because it's a workplace, beautiful, comfortable. Comfortable, And juice. Okay, there you go. Yeah, I mean, creo que todos quisieran trabajar con Mrs. Paz y no Mrs. Aguilar, right? Porque todo es feo. Dice. Era. Más para los que son claustrofóbicos y trabajar en un área tan reducida. Not really comfortable. Se van a sentir como en un coast, algo así. Por un lugar de esos. Okay, great guys. So now let's try to move on this. Give me one second. Right after doing this series of examples and activities, let's move to the next page, guys. Quiero que se muevan a la siguiente página. On this page. Here, exercise 5. Dice, complete the sentences using the words provided and the correct verb. Complete la oración, ok, proveídas y el verbo correctamente, right? Por ejemplo, tenemos acá la palabra small y tenemos gym, ok. Vaya, ¿cuántos gyms dice? Uno. Ok, por lo tanto es singular, ¿correcto? Por ende, ¿es there is o there are? There is. Okay. There is a small gym. Y ya lo tengo ahí. There is a small gym. Hay un gym o un gimnasio pequeño, right? Y ya tenemos la primera. Good. Let's do the other ones, please. Hagamos las demás, por favor. Les voy a dar un tiempo prudencial y luego revisamos, ¿ok? ¿En qué página está eso? It's on page 44. 44. 44, voy ahorita.
Yeah, I'm gonna try to check it out. So let's try to do it, guys. And when you finish, please let me know, okay? Just let me know. Y si tienen alguna duda, igual, me lo hacen saber, por favor. Recordemos que ahí tenemos singular y plural, right? Nombres en singular y plural. So just for you guys to keep on mind, okay? Teacher, ¿qué significa unpleasant? Unpleasant, unpleasant. Unpleasant. Unpleasant, it comes like, como, digamos, poco agradable. En pocas palabras, yeah, desagradable, right? That's unpleasant. Oh, why that camera? Oh. That's unpleasant. ¿Qué significan las palabras de la número 6? Which one, Ruth? Casi no le escuché muy bien, se lo escuchó muy bien suave. Las palabras de la número 6, ¿qué significan? Ah, ok. Tiny, tiny significa diminuto, o sea, extremadamente pequeño. Cubicle viene siendo cubículo. Right? Como una pequeña área para trabajar o estudiar, right? Finish. Okay, excellent. Finish. Okay, great. Vamos a esperar a los demás. Finish. Okay, nice. Okay. Yo digo que lo hice bien, teacher, si no usted me corrige. Okay, no problem. De hecho, ya vamos a revisarlo así de modo general, okay? Okay. Vamos a ver. Okay, let me see. Kelly, room number 2, please. There are new training rooms. There are a new training rooms. ¿La idea es? ¿Así lo tiene? Yes. Ok, vamos a hacerle una pequeña modificación, Kelly. Nada más vamos a eliminar algo. Esta A es un artículo y solo se usa con singulares, ¿ok? Y como acá decimos training rooms, salones de capacitación, lo eliminamos. Ok. Y solo quedaría así. There are new training rooms, ¿ok? Ok, teacher. Nice, nice, nice. Ok, let's continue on here. Ok, what about number 3, Mauricio? There are clean cafeterias. Oops. There are clean cafeterias. Okay, very good. There are clean cafeterias. That's the way. Okay, nice. The next one, Hazel.
There are smiling rooms. La tenemos, there are small smart meeting. Oh. Smart. Like this? Yes. Ok, igual le vamos a hacer una pequeña modificación, Hazel. Y le voy a explicar el por qué. Si decimos meeting room, ¿es singular o plural? Es singular. Ajá, la singular. Entonces, como es singular, acá vamos a eliminar are y vamos a poner is. ¿Ok? Sí. Y como nos referimos a uno nada más, aquí sí le podemos poner a para decir un salón de capacitaciones inteligentes, ¿right? O un salón inteligente de capacitaciones. Let's put it this way, ¿ok? This is the way. Entonces, esa sería la forma, ¿right? Good. Now, let's go. Thank you, Hazel, by the way. Now, the next one. Just give me one second. Darling, green number five. Yeah. There are applicable bathrooms. Like this? ¿Así lo tiene? Yes. Okay. Leemos. Dice, there are unpleasant or unpleasant bathrooms. Okay, good. Thank you, darling. Yeah, that's the way. Es como hay baños desagradables, right? So this is the way how you got it there. Excellent. And then we got number six. Ruth, help me out with number six, please. This like this? ¿Así lo tiene? Yeah. Okay, excellent. Yeah, this is the way how you got it. Esta es la forma, give me one second. Like this. Y esta es la manera en cómo queda la oración, right? There is a tiny cubicle. Yes? Excuse me, I have a question. Okay, go. Desagradable is disgusting and unpleasant. Yes. También esa duda. Okay. Yes. Pueden Thank ser you. Ambas. Ambas, right? Yeah. Okay. It's for both. Eso sinónimo de las dos, right? Yeah. Okay. Very good. Okay, guys. Now, I'm gonna stop in here. Vamos a limpiar esta parte. I'm gonna stop here. Porque ahora sí, vamos a pasar a la siguiente opción. All right, guys. Now I want you to go to page 47. Ahora quiero que se vayan a la página 47. Okay? Page 47. This page, guys. Okay. Listen up. ¿Qué vamos a hacer acá? Estas sí, los voy a mandar a trabajar en parejas. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen, dice, vocabulary practice. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Lo que me van a hacer acá es que hay cinco, okay, oraciones las que van a hacer. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen. Me van a
colocar cinco lugares que están alrededor del lugar donde ustedes trabajan, de su lugar de trabajo. Eso significa workplace, ¿ok? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta parte van a colocar el nombre del lugar, ¿ok? Que está alrededor o al contorno de su lugar de trabajo. Si está una Pizza Hut, si está un Super Selecto, si está, no sé, una tienda, something like that. ¿Y qué vamos a hacer acá? A la par, listen. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar una dirección usando las preposiciones. Como ayer, ¿recuerdan que estábamos dando direcciones? Lo que me van a hacer acá es, por ejemplo, si en mi lugar de trabajo, ok, hay una cafetería, yo puedo poner coffee shop. O vamos a ponerle un café, que es lo que hay en el lugar donde yo trabajo. Café. There is a café. Ok. A café. Va. Yo lo coloco y luego pongo acá. Ok. For example. The café is between. Right, check this out. Is between. Let's say. The stadium and the academy. Okay, so you see, entonces acá yo ya estoy usando una de las preposiciones de lugar, okay, good, eso es lo que vamos a hacer, y okay, vamos a mencionar los lugares que están alrededor de nuestro lugar de trabajo, okay, ahora bien, no obstante, me van a hacer lesionar, acá abajo, esto es como un ejemplo, ¿va? Acá más abajo, hay un pequeño recuadro. Here. Ok, here. ¿Qué vamos a hacer acá? Listen. Dice, create a map of your workplace and describe which places are around it. Show it to a partner and explain where is it located using the adjectives of prepositions of place using the reason that are. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? En esta parte acá, ustedes me van a colocar donde ustedes trabajan dentro de un mapa. Me van a hacer un mapa, un pequeño mapa, poniendo en el centro su lugar de trabajo y me van a colocar unas pequeñas callecitas y me van a incluir qué lugares hay alrededor de su lugar de trabajo. ¿Ok? Básicamente los lugares que pongan arriba van a ir en el mapa. ¿Ok? Organizados. Do you guys understand what are you going to do? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? Okay. Yes. Great. Perfect. That's what you're going to do. Perfecto. Entonces, los voy a poner en parejas para que nos ayudemos de manera mutua. Okay. That's going to be the reason why I'm going to let you work in pairs. Solo que... Dennis está activo, puede participar, supongo. Vamos a ver quién. Gladys, no. Fátima. Fátima, can you participate? Hello, Fátima, ¿puede participar? Hello, teacher. Esta fiesta que... Estoy que se me conecta y se me desconecta porque tengo un poquito mala la señal. Ah. Ok, lo que voy a hacer es que le voy a poner con un segundo, con un grupo adicional. Ok, le voy a poner con un grupo adicional para ver si, por si tiene problemas, ok. I'm going to do that. So just give me 1 second. I'm going to create the groups.
Alguien por pues ahora. So. Vamos a ver. Teacher. Yes. Ah, es que no me sale nada. Ah, no, ya. permítame. Permítame que ahorita estoy haciendo los grupos. Ah, es que solo sale la palabra Zoom. Sí. Give me one second. Pensé que me había salido. No. Walter todavía no está activo, ¿correcto? Está como oyente. ¿Me escuchan cortado ustedes, guys? ¿O solo es Hazel? No. O sea que solo es Hazel. Mauricio. Oh, a ver, el, entre paréntesis, Mauricio, ahí le vendo un paquete con mejor señal, Dios. Ya lo tengo, y esa es la que me cae mal. Ay, señor. Ok, good. Mejor los mando a trabajar ya. Ella trabajaba ahí. Oh my God. Jesus Christ. O sea que ya conoce de primera mano. Ok, ok. Yo le vendí uno a ella. Ay, Dios. Ok, ok. Let's go inside. Unámonos, por favor. Let me see. No, ok, Walter, pero únanse, por lo menos para que esté escuchando, ok. Liz. Hi, Norma. A ver, ¿y por qué no han aceptado ustedes el entrar? Y si no me ha salido, yo pensé que ya estaba solo con Norma. No, ya lo envié, todos están entrando. Ya Norma se fue también. Ah, pues vuélvemela a poner porque no me salió. Vaya, la voy a mover y luego la voy a unir al grupo donde va a estar, ¿ok? Vaya. Porque Hazel ya me está llamando porque no tiene pareja. Ok, give me one second. Vaya, únese por favor. Pero es que no me sale nada. Ah, pero sí, Kelly, le estoy enviando la invitación. ¿Qué se hizo, Kelly? This is crazy. Estoy solita. Estoy solo yo, teacher. Y no lo escucho. I was speaking to myself. Jesus Christ. Sí, le había mandado a Kelly, pero no sé qué pasó. Oh, creo que tiene problemas. Dice, teacher, solo sale eso y nunca conecta. Permítame. Salga y vuelva a entrar, por favor. Desconéctese y vuelva a entrar. Hola, hola. Así que vamos a esperar un momento. A ver qué pasó con ella. Es que está lloviendo, por aquí está lloviendo sí, fuerte también. Así me comenta que está lloviendo bastante fuerte, dice. Sí,
bien de la nada, se viene. Ya, men, igual acá también ha estado lloviendo bastante fuerte. Sí, eso que estamos, bueno, quiero ver, no tan lejos, porque, de, bueno, sí, un poquito, de Tecla hacia allá, sí. Ah, sí, hasta acá, sí. Cuando voy, sí, me tardó unas, de acá, unas 3 horas y media para llegar, yendo rápido. Bueno, pero yendo usted trabaja en ¿O trabaja hasta aquí en San Salvador? No. Como el trabajo acá es en línea, las oficinas están allá, pero lo hacemos en línea, entonces no tengo que ir hasta allá, gracias al cielo. Entonces... Pero sí, a veces cuando hay recepción de documentos o cosas así, o tengo que ir, por ejemplo, a las oficinas de INSAFORP, sí. Tengo que pasar ahí por la zona de Santa Tecla. Yeah. And things like that, pues sí. Es largo ir hasta allá. Sí. That's a long trip. ¿Hola? Lo bueno es que está desde la casa. Ah, sí. That's the good thing. Yeah. Estamos desde acá, pero have to move. No tenemos que movernos tanto. Uh-huh. Bueno, solo en mi otro trabajo. ¿O toca darle varias clases? ¿Hola? ¿Esta es la única clase que da? Con esta empresa sí. Es la única. Pero de ahí a los días, bueno, en las mañanas... Bueno, prácticamente casi todo el día ya es con otra empresa, pero ahí sí ya me toca ir. Me toca que ir hasta... ¿Es ahí siempre en San Miguel? No, es en Usulután. Más lejos todavía. Más lejos todavía. Sí, es como, me toca como una hora. Uh-huh. Una hora para poder llegar, ya. Yeah. Sí. ¿Y en bus o en carro? En carro y en moto a veces. Ok. Digamos ¿para que, la lluvia? Bueno, cuando están las lluvias, sí, en carro. Y cuando ya me agarra la tarde, en moto. ¿La moto? ¡Dime, teacher! Exactly. All right, Kelly, perfect. Aquí estaba Hazel esperándola, mire. Aquí estoy esperando. Ya se me estaba enojando diciéndome que la había dejado solita, no le había puesto a nadie. No, a saber, porque ayer fue igual, se fue el wifi, pero no sé qué ha hecho mi cuñado con el aparato ese. Como lo tenemos entre mi hermana y yo, entonces lo ha cambiado de lugar también. A lo mejor eso ha de ser, no llega muy bien la cobertura. Sí, ya vamos a ver cómo arreglamos esto. Exactly. Okay, good. Les dejo entonces y comencemos a trabajar, okay, en the exercise. Okay. Great. Bye. ¿Había comenzado usted? Hello, guys. I guess you're working on the activity. Hi, teacher. Yes. Okay. Nice. We are working. Okay. Great. Look at Mauricio. Ay, me acuerda a mí cuando ya ando durmiendo mi bebé. Se recuerda, ¿verdad? Yes. Así okay. Me toca. Bueno, aunque últimamente, como tengo estas clases, a mi abuela le toca estarlo durmiendo.
Ay, qué bueno que le ayuda a su abuelita. Yes, yes, me ha estado ayudando últimamente con, porque se me pone tremendo el chiquitín con las clases en la noche, a veces. Ay, ahí sí. está, que quiere que esté con él y todo, que, se, que me duerma con él. Yeah. Más que es bien apegado a mí. Yeah. Claro, solo con usted pasa. Exactly. Ok. Si yo estoy... Ay, no, a mí los dibujos no se me dan, teacher. No, es que no hagamos las un, ubicaciones no se me dan. Simplemente coloque los lugares, trace unas líneas que sean como las carreteras, right? Y luego solamente haga los cuadrados y ahí pone el nombre de los lugares en la set. Ok. Yeah. Pero tengo que poner la dirección, ¿verdad? Escribir la ¿Hola? Dirección. Tengo que escribir las direcciones. En la primera actividad, sí. En la segunda okay. del mapa, ya solo no, mencionar solo los la lugares. Ubicación. Exacto. Ok, entonces. Él estaba escuchando. Ah, oh, man, that was funny. ¿Quién es el mapa, Norbert? Ay, no. Me sigo dando. No me alcanza las dos páginas de la UNI, ¿no? Y sigo sin... No he llegado a la oficina todavía. Oh, yeah. Ay, ay, ay. Alguien que es arquitecto, ingeniero, rapidito lo hizo. No, hombre, pero mire, aquí le pongo un experto vendiendo paquetes. Ah, mire, y, ya voy a. Y le pongo y le también le puse una experta en contaduría, mire. Ya le Ella voy, puede voy a poner, multiplicar cuánto es 2 por 2 sin usar la calculadora. Eso. Wow. Oh, wow. Ya voy a compartir mis rubros también. Exactly. Okay. Y séptima, Seventh Avenue. Okay, primero, Lizar Polinier. Sería los héroes Boulevard o Boulevard los héroes. ¿Cómo sería? Los héroes Boulevard, that's okay. Okay. Andes Avenue también. Andes Avenue, okay. Street de Ohio. Gas Station, International Hotel. No, the pharmacy is in the first street, por decir algo,
between, y usted pone la otra calle, o que está entre, por ejemplo, la farmacia y el mall. Okay. Hi, teacher. Hello. Teacher, ¿cómo se dice a la par de? Next to. Ah, next to, gracias. Entonces, para decir, the clinical laboratory is next to, sería next to my workplace. Uh-huh. A la par de mi trabajo, ya. Yeah. ¿Usted cómo va, Manuel? No me voy. Creo que Manuel no escucha, dice, por la lluvia. Ah, sí, dice que ahí está lloviendo fuerte. Yes, fuerte. No sé, Ruth. Ruth, do you listen? ¿Nos escucha, Ruth? Y todas quedarían. ¿Podría volver a repetir lo que mencionó Ruth, please? Todas quedarían, por ejemplo, the soccer field in front of my work. Is in front of my work, ok. O lo puede poner, o puede usar otro lugar. Y otra preposición, ¿algún otro lugar que haya cerca de ahí? Que no, aunque no lo haya puesto en el mapa. Bueno, sí puede mencionar workplace, aunque si solo está mencionando next to the workplace o la palabra workplace, lo puede hacer con otro lugar. Por ejemplo, supongamos que haya una tienda detrás de la cancha. Entonces usted puede decir the soccer field is in front of the store, o the store is behind the soccer field, como por ejemplo. Porque lo que va a hacer es nada más describir la ubicación donde está ese lugar, right? Entonces, si en el mapa ya va a estar explícito junto con el lugar de su trabajo. Okay. It's a next to a left. Teacher, para decir a la izquierda de mi trabajo, entonces sería is next to a left my workplace. Si está meramente a la izquierda, solo next to. Ah, next to. Vaya, next to my workplace, o si quieres ser like super specific, on the right o on the left. En este caso sería on the left. On the left. On the left my workplace.
I finish. Ah, you finished? Yes, Echera, I finished. Great. Darling and Fatima, do you finish? Finished. Okay. Yes, finished. Okay, that's nice. That is great. So I'm just going to be like checking the other groups porque creo que los demás no han terminado aún. Right. As soon as they finish, we're going to go back to the main session. Okay. Okay, teacher. Nice. Nice. We are checking our task in this moment. Yeah, man. We're going to be checking. Uh-huh. Yeah. But this, like if you got time to do that. Yeah. I mean, like right now, that's like everything that you're going to be doing. So if you want, let's start checking each other's activity, right? Okay, in this moment, among us, let's check in or task. Only mientras esperamos, Ichi. Yeah, okay, perfect. Okay, thank you. La carretera. Nah. Teacher, este está bien difícil. No tenemos muchos lugares. Ah, really? Sí, está, no tenemos muchos lugares y la localidad está bien sin gracia, por decirle así, solo una calle. una calle recta, le digo yo, es que tengo yo. Sí. Sería en este caso, yo que lo tengo, el mío está en un centro comercial. Ajá. Entonces, pongan los tengo locales. Los ajá, locales. Yo solo la parte en el banco y arriba del Ministerio de Trabajo, abajo solo está el parqueo y a la parte tengo el dólar. Ajá. Ok, I mean, write them solo, down. Pero mira, pero y el mapa, ¿cómo? El mapa ya lo vaya, puse así, ¿va? Simple. Pero, ¿cómo podríamos poner así? Vaya, simple. Ponga su local en medio, ponga los demás a las ajá orillas, a los lados, y simplemente coloque ajá las oraciones, right? Amén. Tal lugar está a la par de este está enfrente de este, y así sucesivamente. Ah, ok. Yeah. Y si digamos, puedo poner arriba, tengo el Ministerio de Trabajo y abajo tengo el parqueo. Exacto. ¿O sería entre? No. Ahí sería arriba y abajo. Above. Ah, no puedo and poner. Yeah. Above and. ¿Cómo sería el otro? El parqueo. Ajá. O sea que es que yo estaba poniendo así, my hope is between the parking
Lot and the Ministry of Labor. Okay, yeah, también. También, that might be okay. Yeah. Va. Todavía a Kelly así como que no le hallo por dónde. No, la verdad no. Yo he usado el in front of, el under, el go straight y el Beijing. Behind. Pero ya en el mapa, todos los tengo en línea recta. Okay, okay. That's okay, that's okay. Yeah, I mean, you can put it like that, right? Sí, porque al final lo que me va a leer va a ser los lugares, right? Ah, mi tal lugar está a la par de este, tal lugar está en este otro, all right, and so on. Okay, so are you about to finish? ¿Ya prácticamente van a terminar? Sí, teacher, to finish, solo ponemos lo del mapa, las arriba, abajo, en medio, al lado, al otro lado. Okay, okay. All right, that's okay, that's okay. That's great. Que me equivoqué en la segunda parte. No, yo sentí un poquito difícil la tercera y la cuarta. Esa sí la sentí. Como no había visto, la conocemos. Ajá, sí, en la segunda me equivoqué, pero me volvió a tirar la misma página. La misma. Uh-huh. Entonces lo corregí. Pero sí, hoy lo hice, ya salí de eso. Practicamos la primera parte. Uh-huh. De la página. ¿Qué lugares puso usted, mamá? Vale, puse in front to my office, across the street is un hotel. Estrella Hair al fondo, recto está Les Arts Culinaires. The supermarket selectos is behind to my office. Están también las oficinas presidenciales is around the corner. Okay. And my office is in between Redondels, Manferrer and Luceiro. In 7th Avenue in Escalón Colony. Eso. También está la pupusería suiza. Hay un montón de lugares. Aquí estoy en el mejor de lugar. Del montón de lugares. Están las dos Texacos. Está el UNAM. Está Yamaha. Ay, está el Banco Agrícola. Está el Centro Comercial Palm, que está ahí por el redondel de Maferrer, en la esquina. Ajá. ¿No está lejos el Paseo General Escalón de ahí? Todo el Paseo General Escalón, ese llega al redondel Maferrer. ¿Sabe Estoy que... entre los dos. ¿Sabe que el mes pasado me pasó una experiencia un tanto no muy grata por esos rumbos? Ajá. Fui porque de acá un dentista de acá de la zona me envió para hacerme una endodoncia ahí en a una endodoncista que está justo en el Paseo General, en esa calle. Está en unos locales.
en unos locales. No conozco muy bien ¿cómo se llama el lugar? Pero está abajo, en unos locales que están justo al cruzar la calle de una gasolinera Texaco que está ahí. Ajá. Justo abajo. Bastante buena, por cierto. Bueno, el caso es que tuve la mala experiencia de que no llevé el cargador de mi teléfono. Y como yo no conozco San Salvador, y se me apaga el teléfono saliendo. Ay, señor. Y así como que, ¿y ahora para salir de acá? ¿Cómo hago? A todo esto eran las 3:30 más o menos de la tarde. Miren, sin mentirles, eran las 5 de la tarde y yo todavía perdido en San Salvador, que no daba dónde. Y preguntando. Preguntando, y me daban direcciones así como que váyase por la calle tal y por la quinta avenida de no sé qué, cruza, y yo no sé esas direcciones así. Ay, no. Hago es crazy. No, for real. Miren, tipo 5:30. Vine a encontrar así como la luz al final del túnel cuando ya encontré la calle esta del... ¿El paseo? No. La calle esta del... La del Mirador. Manuel Enrique Arau. Ya, la Manuel Enrique Arau. Manuel Enrique Arau. Ay, ay, ay. Sí, ah, verdad, sí. Was crazy. Pero yo así como que ya... Oh, ya ay, no. A mí me pasó algo así, igual en San Miguel. Really? San Miguel es pequeño. Yo le puse al Waze que al centro comercial le encuentro. Ah, okay. Pero Waze no sé cómo lo tomó y me llevó al centro. Pero me llevó al mero mercado central, donde a duras penas pasaba el vehículo y la gente encima, tiendas a todos, ventas por todo, así encima del carro. No, es que sí. Se la llevaba al encuentro de metro. Y el tráfico espantoso, o sea, ahí pasé como una hora en una callecita. Ay, un señor, ay no, y lo vuelvo a poner y me vuelve a llevar al centro. Jesus. No me llevo. No, pero es que... ¡Ay, qué horror! Es que cuando vuelva a ir a un lugar... Bueno, va, por ejemplo, si va a ir al encuentro, por ejemplo, eso no se tiene que salir de la Roosevelt, o sea, va a cruzar Metro Centro igual, toda la Roosevelt hacia arriba. ¿O me equivoco, Cristian? ¿Qué es eso? ¿La verdad? Es que hay dos encuentros ahora, está otro en la entrada de San Miguel, ahí por el sitio, y está el otro allá por Metro Centro. Ay, no sé, pero interpretó el centro de San Miguel y me llevó las dos veces al mercado central. Qué horror. No, esa experiencia tremenda. Pues cuando uno no conoce. Exactly. No, pero yo me he perdido así en el mero centro de San Miguel porque un poco hasta lo oír también, pero mi clave es, okay, no sé dónde estoy. Pero le voy a dar recto acá que salir a la Roosevelt Boy. Dicho y hecho, y así. Es cierto. Ay, ya, man. Yo no sé cómo salí. Ay, no. Un vuelterío que me hizo dar. Ya. Yeah. Sí, pero no hay nada como para bueno, San Salvador. Sí. No, pero cuando tenga que venir por acá, avíseme y lo ubico. Sí. Sí, para tener una idea ahí. Claro. Al menos ya tengo contactos ahí, entonces, that's cool. Sí, that's cool. por supuesto. That's también great. Cristian. Sí, también. Okay, well, that's great. Okay, so basically you have already finished, I guess, right? Yes. Okay, good. So why don't we go back to the main section? Entonces, vámonos a la sección principal que quiero escucharlos a todos, okay? Okay.
So let's give us a second so everybody is just joining back. ¿Dónde están los demás? Ah, ya me dejo también. Okay, give me 1 second, guys. I don't know what happened with this. Okay, great. So let's move on with this. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera actividad. Just the checking of the first activity, guys, that you were doing. And it was the sentences, right, about the workplaces that you got. And I'm gonna start. ¿Quién quiere ser el primer voluntario que rompe el hielo and starts like, hey, teacher, I wanna be the first one? Yo. Dennis. Dennis le ganó a Tamara. Okay, good. Dennis, and then you, Tamara. Okay, Dennis, okay. Can you mention the places that you got in the surrounding of okay, your workplace? In my case, the places around my workplace are the first is Condominios 105, Angular Studio, Opro Medical, Grupo EMI, and Zen Spa. The first sentences is, my workplace is in front of the Condominio 105. Okay, very good. The second is, my workplace is next to the Angular Studio. Perfect. Number three is the Ace Talentos is the name of my workplace, right? Okay. The Ace Talentos is behind the Opro Medical. Number four, the Ace Talentos is across the Paseo General Escalón. Number five is the Ace Talentos is between Angular Studio and Opro Medical. And the last one, my workplace is past the Zen Spa. Okay, perfect. Okay, that is excellent. Thank you. Thank you, mister. All right, so just give me 1 second. I'm just putting this on the desktop. Okay, great. So thank you, Dennis. Now, Tamara, we want to hear you. Okay. In my workplace is a Hughes house. The Hughes house is on the right, my workplace. Okay. There, no sé si sería, there are cafeteria. Cafeteria. Cafeteria is across the street. And the pharmacy is behind of the building. Really? There is parking. The parking is the back corner, in the back corner. Clinical laboratory. The clinical laboratory is next to, on the left, my workplace. Okay, great. Okay, nice. All right, thank you, Tamara. Tamara, I'm gonna make you happy, man. All right, ya que para redimir que no fue la primera
help me at choosing the next participant. Ayúdeme con el siguiente participante. Kelly. Okay. Oh, Kelly. Okay, there you go. Yes. Thank you. Bye. All right, Kelly. Yo las tengo, sí. Free zone Sport Salva in front of the mall Metro Centro Lourdes. Free zone is under hardware story Bedri. And is go straight after passing the Poliedro. Okay. Hice esta, pero no sé. The neighborhood is between the Free Zone Sport Salva. Pero no me sé el nombre. No. Okay, okay, okay. Good, good. Y otra que hice, the mall is between the hardware frame and gas station. Ah, oh, and the gas station. Okay, very good. Solamente. So basically, so those are like the spaces that you get, the places that you got. Okay. Nice, nice, nice. Thank you, Kelly. Now, the same dynamic. Help me Manuel. Out choosing the next one. Okay, good. Thank you, Kelly. Manuel. All right, Manuel, can you tell us the places that you got in your surrounding? O no sé si la completó. Manuel, can you hear me? Creo que tiene problemas por lo de la lluvia. No, creo que sí. Creo que Manuel no nos puede, pero voy a preguntarle, Tormenta. Ah, ok. No, entonces Manuel no podría ayudarnos porque dice que está lloviendo súper fuerte y que no escucha nada. All right. Okay, good. So, Kelly, choose a different person. How about Dennis? Dennis was the first one. Fue el primero, de hecho. Ah, cheese. Ah, Crisia. Okay. There you go. Crisia. Terinia is on 9 West Street. Mm-hmm. The super selectors is just around the block. Mm-hmm. The Ferreteria Baratillo is between the Second Avenue. Okay. The Irca is across the street. Ah, okay. You got an Irca. Sí. The University Modular Open is across the street. Mm-hmm. La Universidad Modular. Mm-hmm. But, Crisia. Sí. There is a Nirka there, in that area. ¿Cuántas Nirkas hay en San Miguel? ¿Es only one? Hay dos. Hay dos. Es que sí, solo conozco el que está por la ruta militar. Ah, sí, ese es el de Alto Nuevo. Bueno, que hay Alto Nuevo, creo que le llaman. O ruta militar. ¿Qué es sí, el de los técnicos? ¿Por la del Ministerio de Educación? Sí, esas son las de los ingenierías y técnicos. Y la que está en el centro es de la diplomados, secretariados y cursos cortos. Oh, that's cool. I didn't know, right? Y se supone que soy de San Miguel. Ay, no sabía. Ok, there you go. Thank you, Crisia. Ok, same dynamic. Help me out choosing the next participant. Norma. Okay, good. Norma, let's go. Anda, baja los volados, por favor. Norma, are you there? I think she didn't listen. Crisia chose you, so you're next. My workplace is intelligent.
Is between Redondel's Manferrer and Luceiro in 7th Avenue in Escalon Colony. Is between gas station and behind Super Select supermarket is behind to my office. Okay. Office presidential is around the corner. Go straight ahead is Lesar Culinaire. Okay. And Avenue Campo Verde, on Campo Verde. And 7th Avenue is Pupusería Suiza. And across the street is hotel. Okay, there's a hotel. Okay. Hotel. That one that you mentioned, like Culinaire or something like that, it sounds it's, more like an academy, or is that a restaurant? No, it's a academy. It's like a cooking academy, right? Yes, yes. Okay, good. No, only. And that's it? Okay, yes. Okay, great. Thank you, it's Norma. Lots of business in my around the office. Ooh. There are a lot of businesses. Okay, yes. Well, that's cool. That's cool. Okay. Okay, great. Now help me out choosing the next participant. You got between. It's missing. Let me see. Mauricio, Hazel, and Fatima. Ah, and Darling. Darling and Mauricio. Okay, good. Mauricio, you were chosen. Okay. My work, it is in Metrocentro Mall. In Metrocentro Mall, there are stages. O etapa, no sé cómo se dice. Ah, that's, stages. Stages. Levels. Okay. Uh-huh. My work, it is in 9 stages. Exactly next to the cinema, in front of the subway, the down the hall, it is behind Burger King. Hey, isn't that pretty close of a Darling's business? Are you close with Darling? The co-worker. She's a co-worker? Yeah. Ah, okay. Ay, ya no sabía que eran compañeros de trabajo. She's my co-worker. Ah, okay. Es que le comentaba el otro día, bueno, creo que fue ayer, que Gomez, like, todavía la última semana, la semana pasada anduve ahí en Metrocentro, he ido como 3 veces este mes. Yo me crucé todo Metrocentro, ven. Casualidad, no he cruzado por esa zona. Pero ya le dije que cuando ande por ahí le voy a hacer firmar el contrato. Al rato voy a pasar así como. Y así como que, hello Mauricio, hello darling, bye darling, bye Mauricio. Bye, dígale, saludo. All right, there you go. Okay, Manuel. That's like super strong. All right, good. So let's continue, Mauricio. Sorry to interrupt you. No problem. My word, it is behind Burger King. Okay. Around the Honda store. Okay. Only. Is ubicated exactly on Los Héroes Boulevard and
Andes Avenue, San Salvador. Okay, okay, excellent. Thank you, Mauricio. Thank you. All right. Since Darlene is your co-worker, Darlene, let's participate. My work. Primero tengo que mencionar el lugar, vea, y después my work, ¿verdad? Yeah. As you okay. Want. Cinema, my workplace, next to the cinema. Subway, my workplace is in front Subway. Cooperativa, in my workplace, between, the cooperativa is joyería near store. New store. Okay. My worker is Maquilisgua alone. Okay. Okay. Maquilisgua. Full name. All right. There you go. Thank you, Darlene. All right. Hazel. Let's go, Hazel. Okay. My work is inside the animal. Curacao. My work is from of the Curacao. Okay. Back. My work is on Park Wing Bank. Back. My home is between the parking lot and the Ministry of a Lord. Okay, all right. So it's basically there, right? On your old way. Yours is also in Metro Centro, right? No? No. No. What was exactly the name of the place there? Merliot. Okay. It's like long distance from there. Okay, there you go. Okay, thank you. All right, so who's missing? Ruth. Yeah, Ruth is missing. All right, let's go, Ruth. I want to hear you. The location, my workplace, the first market. The market is across the street, my workplace. Okay, across the street, okay. The soccer field, field is from in front of my workplace. The bank is next to the store. The bus station is next to the bank. Okay. The main room is under the my workplace. Okay. Just a picture. All right, that's it. Okay. All right, very good. You got a lot of places on your surrounding. Okay, great. Thank you, Ruth. And we got, who's next? And I think the last one, Fatima. My work in Rosario Supertienda is from restaurant Silvia. Okay. It's to the park in the alcaldía is by the church. Is between the school. Ah,
Okay. All right, so I think you got like a kind of issues with the internet. Okay, but I kind of hear. Right. What was the name of the store that you work for? ¿Cómo se llama la tienda, Fátima? Me parece interesante ese nombre. Rosario Supertienda. Ah, Rosario Supertienda. Ah, that's cool. That's nice. Okay, great. There you go. Thank you, Fátima. Ya no escucho, Tircho, no tengo los audífonos. Okay, Kelly. Okay. Debo suponer que ya está lloviendo un poco fuerte. Okay, so, but I'm just gonna go and pass the attendance list, guys. Okay, guys, thank you just for joining tonight on this video conference. La verdad que hubieron un poco ahora. Debo suponer que en parte debe ser por lo mal que está el tiempo y a veces, like, the internet, como que no ayuda mucho, ¿verdad? All right, let's remember, guys, para mañana, listen, sí o sí, los quiero a todos conectados, más que todo por el asunto de la encuesta de satisfacción, ¿ok? Posiblemente la estemos haciendo alrededor de las 8:20 u 8:30 más o menos, vamos a estar desarrollando la encuesta. Okay, entonces ahí I'm gonna tell you, les voy a detener un momento de las actividades que posiblemente estemos haciendo en ese instante y vamos a comenzar con el desarrollo de esa encuesta. Okay, como les mencionaba la clase pasada, también necesito que para los que todavía me deben actividades en la plataforma, que por favor se logren poner al día, okay, para mañana, porque recuerden que ya mañana básicamente es el último día que vamos a estar, you know, in classes, right? Entonces, es necesario que ya todo esté actualizado al finalizar, bueno, la clase, right? Entonces, así para no estar con ningún inconveniente o pues no vayan a estar ahí como bien estresados, que le diga, Darling, todavía le falta una actividad, Darling, la necesito para ayer. Y Darling así como que, teacher, pero yo tengo sueño, así que no, ¿verdad? Entonces, yeah, para evitarnos y, eso. Y pueden revisar, yo ayer terminé el examen, pero no sé si todo quedó bien. Ah, ok, no, I'm gonna check it. Voy a revisar nada más y voy a mencionar quiénes les faltan tal vez actividades, ¿ok? Just like that. Denme un segundo. Solo entro acá y les menciono, ¿ok? O I'm gonna project it. O lo voy a proyectar para que veamos, ¿ok? Here you go. Here you have. So, I'm just gonna show you this, guys, and then we're gonna finish the class, ¿ok? Let me see. Solo vamos a revisar and then we are going to move on with this. Es el examen. Ok, vamos a revisar entonces, no se preocupen. Para ver si nos faltan, ok. Let me see. Ah, man, I love this. Ay, me encanta ver este tipo de notas así. It's like 100% for most of it. That's good. Vamos a ver. Total con Darling, no tengo inconvenientes, ya tienen 100%. Asimismo, David. Ey, pero David no se ha conectado. That's crazy. Dennis, good, Dennis, thank you. Fátima, okay, Fátima, good, good. You got 100%. Gabriela, Patricia, Patricia, Gabriela in this case. Vamos a ver si la tengo acá. Oh, no, ella me falta todavía. Me falta el examen final. Herbert Vidal, pues creo que ya caducó. Gladys Teresita. Ok, Gladys. That is excellent. We got 100%. That is perfect. Luego tenemos José Roberto. But he hasn't been shown up. Juana Hazel. Hazel, en su caso, no solo le faltaría el final exam. Y Hazel, si puede completar también el midterm porque solo tiene un 75%.
Y eso le haría que no tenga el 100, ¿ok? Si puede repetir esa parte del midterm, ¿ok? Estaría perfecto, ¿ok? Por eso es que tiene nada más un 53% todavía, ¿ok? Ya, nos faltarían esas dos que completar. That's good. Let me see. Este es mío. Julia. All right. Julia got 100%. Kelly. Ok. Perfect, Kelly. Thank you. Ya tiene el 100%. Al igual que... ¡Ah! Crisia 95. What happened, Crisia? Ni le creo, Crisia. No, but that's a good score, all right? Pero es una muy buena calificación, así que... ¡Aprobó! Ok. There you go. Okay, Kelly, Crisia, Manuel. Manuel, good. Ya también. Marvin Novel, igual. Mauricio, Giovanni, igual. Okay, Miguel. Bueno, le falta todavía. Moisés, Alberto, igual ya terminó. Al igual que Natalie. Okay, so I'm just gonna go on the next third. Vamos a ver, Norma. Perfect. Ya lo terminó. 100%. Ruth, Noemí, bueno, con Ruth. Ruth, a usted le faltaría 30% todavía del examen. Así que si lo puede elevar un poco más la nota, sería más que perfecto, ¿ok? All right, y luego Tamara tiene el 100%. Ok, solo faltaría Walter, le voy a mandar un mensaje, y William, que... Bueno, William nunca me hizo nada. Ah, oh my God. Ok, perfect, guys. Vamos bien. So we are perfect, ok. Entonces ahí ya vimos más o menos cómo vamos. Hay algunas nada más que corregir algunas actividades, supongo. Y pues ya tenemos una nota bastante buena, ok. Good. So estoy bastante satisfecho con relación a las notas. Así que vamos bien, guys, ok. So I'm just going to go ahead and pass the attendance list. Y eso sería todo, ¿ok? So, let me see. Darling Jasmine. Present. Ok. David Rodolfo, it's not here. Dennis Adonai. Present, teacher. Nice. Fátima Daniela. Present, teacher. Nice. Patricia Gabriela. All right, so she's not here. Herbert Vidal is not here. Gladys Teresita. Okay, so she said present. Jose Roberto is not here. Juana Hazel. Juana Hazel. Ah, yeah, she's there. Pero creo que no me escuchó. Julia Yanira. All right, so she's not here. Kelly Marcela. Okay, Kelly dice presente. Crisia Vanessa. Present. Ok, nice. Manuel José, bueno, se tuvo que ir por problemas de lluvia. Marvin Obed. Ok, so Obed got disconnected. Let me see. Mauricio Giovanni. Ok, he's there, but I guess he got issues with the internet or something like that. Miguel Ángel, hoy no se conectó. Moisés Alberto, tampoco se conectó. Natalie Andrea, igual. Norma Maritza. ¿Es Norma? Ay, I mean, Norma. Present. Yes. Sí, Mauricio, le mencioné. Good night, Norma. Ya la mencioné, Mauricio. Perdón, andaba en el baño. Ok, no problem. Ruth Noemi. Present. Ok, good. Tamara Lisset. Present, teacher. Ok, good. Walter Antonio. Bueno, Walter se nos desconectó. Y Tamara ya se durmió Tamara, ¿no? Ok, Tamara ya casi se va. And William Alexander, which is not here. Ok, guys. Thank you for getting connected. Nos vemos mañana en la última videoconferencia. Dennis, you want to say something? Sorry, teacher. You have the percent or connection in the class. Yours? Yes. Okay. Ahorita le digo cuánto tiene. Give me one second.
Denis, le faltan 10% para aprobar. Okay. No, you got 86. Tiene 86%, así que ya está. Okay. Ya está del otro lado, okay? No problem, okay, man. You got it good, okay? All right. There you go. Okay, guys, nos vemos mañana entonces en la última videoconferencia. Pasen una excelente noche, okay? Good night, guys. Good night. Bye-bye. Okay, great. Good night. All right, bye.